Ilustrísimo señor alcalde, autoridades civiles y militares, señoras y señores, el 40º aniversario de la Constitución española. Fue en 1978 cuando España entera dio su particular sí quiero a la Carta Magna sobre la cual desarrollamos nuestras vidas en nuestro país. La Constitución española no solo recoge los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, sino la forma en que todos ellos nacen, se aprueban y se desarrollan. Es la razón de ser de todos los ciudadanos ante nuestro país dentro de, como la propia Constitución reconoce, nuestra comunidad autónoma, Andalucía. El objetivo de este ayuntamiento es volver a ofrecer un homenaje plural y unísono a nuestra Constitución, contando para ello con diversos protagonistas, los principales de los cuales sois vosotros, estimados vecinos antequeranos. Un homenaje sencillo, sincero, de voz unánime, conjugado, plural, pacífico, humano, pero ante todo constitucional. Y aprovechando la oportunidad para rendir homenaje a nuestro particular santo y seña, nuestra bandera, y un recuerdo también a todos aquellos españoles que más allá de ideologías, razas u oficios, perecieron en el intento de defender nuestra Constitución. Este año, especialmente en memoria del cabo Diego Díaz y el bombero José Gil, antequeranos que fallecieron en acto de servicio. Sin más dilación, comenzamos a continuación con el desarrollo de la primera parte del acto, el homenaje a la bandera española. El inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía solicitará permiso a la presidencia, como jefe de líneas, para comenzar los actos. La bandera de España simboliza la nación, es signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político expresados en la Constitución. La bandera de España ocupará siempre lugar destacado, visible y de honor,
Por este motivo, se va a proceder al izado solemne de la enseña nacional en este momento y lugar, para que ondee de forma permanente en la ciudad de Antequera, para orgullo de todos sus vecinos. Durante el izado de la bandera, bajo los acordes del himno nacional, se ruega a todos los asistentes permanezcan en silencio y con el respeto que la enseña nacional merece. A continuación, se interpretará el himno nacional mientras es izada la bandera. ¡Viva España! ¡Viva! Una vez concluida la primera parte del acto, procedemos a continuación al homenaje concreto a la Constitución Española de 1978, con una selección de artículos que serán leídos por diversos representantes de instituciones y estamentos de la ciudad, comenzando por el prólogo que será leído por los grupos políticos con representación municipal. Proteger la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo, consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una dignidad, una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática y avanzada. Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Artículo 3. El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Artículo 4. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. Artículo 8.
las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar, conforme a los principios de la presente Constitución. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para todo, para tiempos de guerra. Artículo 16. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Artículo 30. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender España. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con la debida garantía, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Artículo 39. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Los poderes públicos aseguran asimismo la protección integral de los hijos, igual a estos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos, habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Artículo 43. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio. Artículo 44. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Artículo 46. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico,
cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Artículo 49. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. Artículo 56. El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Su título es el Rey de España y podrá utilizar los demás que le correspondan a la corona. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. Artículo 137. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Artículo 138. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular las circunstancias del hecho insular. 2. Las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. Artículo 155. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuar de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en el caso de no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podría adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Una vez desarrollado la lectura de la selección de artículos de la Constitución Española de 1978, toma la palabra el alcalde de Antequera. Autoridades civiles y militares, personalidades que nos acompañáis en este acto
de conmemoración del 40º aniversario de la Constitución Española, queridos vecinos antequeranos, queridos amigos, medios de comunicación, todos y cada una de las personas que estáis aquí y los que nos acompañan por algún motivo. El 6 de diciembre del año 1978, hoy hace 40 años, el pueblo español, de manera libre y absolutamente responsable, decidió votar afirmativamente una constitución, la Constitución Española de 1978, que a partir de ese momento sería conocida y reconocida como la Constitución de la Unión, como la Constitución de la Concordia. Hace 40 años, nuestro país, España, vivía una situación diametralmente opuesta, distinta a la que vivía hoy. Salíamos de una dictadura y el pueblo español decidió libremente entrar en un régimen democrático, de monarquía parlamentaria. Eran tiempos difíciles, muy complicados. ETA y el Grapo asesinaba diariamente a representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, del Ejército, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de las policías locales y también a muchos españoles civiles, niños, mujeres, hombres. Europa estaba dividida en dos frentes, dividida por un muro. El frente oriental de la antigua Unión Soviética y el bloque de países democráticos, de países occidentales. España decidió integrarse inequívocamente dentro de la zona que le correspondía por historia, por tradición y por convicción, dentro del bloque de países democráticos. España hace 40 años vivía una grave, gravísima crisis económica. El paro y la pobreza azotaba a muchos pueblos de España. Sin embargo, nuestros representantes públicos supieron ponerse de acuerdo, supieron consensuar un texto constitucional que diera la llave al futuro de nuestro país. Quizá porque ellos, aquella sociedad española, aquella sociedad que es orgullo para todos nosotros, supo, sabía de dónde venía. Supo y sabía y conoció los errores y los horrores que se habían cometido 40 años antes. Por eso determinó firmemente entrar en la vía de la libertad, perdonar los errores y aunar esfuerzos para marchar todos juntos. No os equivoquéis, queridos amigos. España, la sociedad española de 1978, no pasó página. Muy al contrario, decidió escribir la página de su futuro, la página de su futuro que hoy día conocemos. La Constitución es de todos y cada uno de los españoles, de todos y cada uno de los partidos políticos. No valen trampas. La Constitución española no es un programa electoral. La Constitución española es el texto sagrado que constata y consagra la libertad y la democracia en España. Se podrá reformar la Constitución con el acuerdo de todos. No caigamos en los errores de las constituciones del siglo XIX, que eran constituciones de partidos políticos, no de todos los españoles. Por eso fueron tan cortas. La Constitución española tiene vigencia, tiene 40 años y le queda una larguísima vida, porque los españoles estamos convencidos de que es la mejor herramienta, la herramienta más eficaz para seguir viviendo en democracia y libertad. Ya se reformó la Constitución española en dos ocasiones, por mandato de nuestra consideración europea, el artículo 13 en el Tratado de Maastricht y el artículo 135 para garantizar la estabilidad presupuestaria que nos exigían nuestros socios europeos. No pasa nada por reformar la Constitución. Será una renovación más que una reforma, pero tendrá que ser con el acuerdo de todos los españoles, tomando el ejemplo de 1978,
pensando más en España que en nosotros mismos, pensando más en la sociedad española que en nuestros intereses ideológicos. España merece tener y seguir en libertad y democracia, y Antequera hoy da ejemplo de honor y respeto a la bandera, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a nuestra Constitución y a los que dieron su vida por España. Gracias. Gritad conmigo. ¡Viva la Constitución española! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Encaramos la tercera y última parte que se divide este acto en homenaje a la Constitución española. Turno ahora, pues, para el reconocimiento llano y sincero a todos los españoles que, siendo de la ideología que fueran, ejerciendo el cometido que fuese, dieron su vida por nuestro país. Se colocará una corona de laurel en el simbólico monolito situado delante del cuartel de la Guardia Civil. Tras una breve introducción, el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía mandará firmes a las formaciones aquí presentes. Homenaje a los españoles de todos los tiempos, que un día murieron por España. Con su esfuerzo, la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria, morir fue su destino. Querer a España, su pasión eterna. Servirla, su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera. No quisieron andar otro camino. No supieron vivir de otra manera. Izquierda y derecha. Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna,
les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega. Que así sea. Cierre del acto, el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía pedirá permiso a la presidencia para dar por finalizado el mismo y romper la formación. Thank you.
Gracias.